Bienvenidos al avance del capítulo 240 de la telenovela Melissa. Fikret llega a la casa y se presenta con todos. Gune se sorprende mucho y le dice que hace unas buenas malteadas. Fikret le pregunta si ya está mejor, a lo que Gune responde que sí. Fikret le pide que entonces empiecen con la interrogación. Asimismo, le pregunta si sabe dónde está escondido su padre. Gune le responde que no, ya que ella, al final, se escapó. A su vez, Fikret le pregunta si sabe quién lo ha estado ayudando. Gune le responde que, de hecho, lo escuchó varias veces hablar con Asra. Fikret le dice que eso ya lo sabía. Gune le comenta que su padre también planeaba huir, pero se le complicó cuando llegó herido a la casa. Fikret le confiesa que fue él quien le disparó para que no le hiciera daño a su madre. Gune le menciona que ella tenía mucho miedo porque su padre no dejaba de decir que le iba a hacer daño a su madre. En esas, Leila la abraza y le promete que todo está bien. Luego, Fikret cambia de tema y le pregunta a Gunes qué sabe del hombre que atacó a Melissa. Metin interviene y le pide a Gunes que les cuente sobre ese hombre, ya que, de todas maneras, decidió que no la van a denunciar. Gunes se sorprende y le pregunta si es en serio. Metin le responde que sí, aclarándole que esa decisión la tomó Melissa y Yorken. Gunes empieza a llorar y le pregunta a Melissa si de verdad no la van a castigar después de todo el daño que les hizo. Melissa le responde que cree que es demasiado buena como para que pague por algo así. Gunes, muy contenta, se los agradece mucho. Al mismo tiempo, Bushra llega a la casa y le pregunta a Vecine dónde está Orhan. Vecine le responde que está en el piso de arriba. Al llegar, Vigan le dice que justo están hablando de ella. Bushra le pregunta sobre qué. Vigan le comenta que, como ahora es la prometida de Orhan, ella debe cumplir con unas formalidades. Bushra le pregunta cómo qué. A lo que Vigan le responde que debe formar un poder. Más tarde, Leila le agradece a Fikret por todo. Fikret les aconseja que se resguarden mucho para que Otay no los descubra. Leila le dice que Otay está desaparecido. Fikret le aclara que es por si acaso, así que le pide que lo llamen si necesita ayuda. Asimismo, Bushra le aclara a Vigan que firmar es una tontería. Vigan le afirma que tiene razón, ya que, obviamente, su matrimonio no le traerá ningún beneficio económico. Bushra entiende a lo que va, por lo que le pregunta si ese papel es una prueba de su amor. Comenzó le responde que no, sino una cláusula de seguridad para la familia. Orhan se levanta rápidamente y le aclara a Bushra que, si quiere, lo puede pensar. Bushra le pregunta si en serio quiere que lo firme. Orhan no le dice nada. A su vez, Bushra no espera más y lo firme. También le pide a Vigan que no vuelva a tocar más el tema. Vigan se levanta y le dice que así sea. Luego de irse, Bushra le hace saber a Orhan que ella está muy enamorada de él. Orhan le menciona que él también la ama y la abraza. Más tarde, Gunes habla con Melissa y le comenta que siempre ha decepcionado a su madre. Melissa le pide que no diga eso. Gunes le dice que no puede, ya que la maldad de su padre corre por sus venas. Melissa le menciona que todos tienen algo destruido en lo más profundo de sus corazones. Sin embargo, todos deben luchar para ser buenas personas. Gunes le aclara que no es así, ya que, al menos ella nunca ha tenido maldad en su corazón y que por eso no la entendía, ya que, a pesar de tener una vida de muchas dificultades, ella siempre siguió adelante sin culpar a nadie. Melissa le dice que su vida también ha sido complicada. A su vez, Gunes le aclara que ella no es compasiva, y por eso no entiende cómo es que ella la perdona después de todo el mal que le hizo, aclarándole que ella se enceló mucho al ver que sus padres siempre discutían para quedarse con ella. Y, a la vez, tampoco pudo quedarse con Yorken, pero ella ya estaba muy cansada de esa vida. Melissa la tranquiliza y le dice que quiere ayudarla a que deje ese odio. Gunes le pregunta si de verdad lo puede hacer. Melissa le responde que sí, ya que ella es tan brillante como el sol. Gunes le sonríe y exclama que de verdad es una buena persona. Mientras tanto, Leila le pregunta a Metin si cree que Gunes se haya arrepentido después de todo lo que pasó. Metin le pregunta si acaso piensa que Gunes está mintiendo. Leila le responde que ni lo sabe, pero sí le da mucha vergüenza pensar eso de su propia hija. Metin le pide que mejor esperen a que el tiempo decida todo. Mientras tanto, Leila entra al establo y al ver a un hombre afilando su cuchillo, empieza a gritar desesperadamente. Metin la escucha, por lo que se levanta y sale a buscarla. En ese momento, llegan Melissa y Gunes y le dicen a Metin que escucharon que su madre estaba gritando. Metin les recomienda que se queden en la casa, ya que él irá a revisar. Al rato, Leila le pregunta a Selin qué pasa. En ese momento, llega Metin y le pregunta a Leila qué pasó. Leila le respondió que creyó que Selin era Otay cuando vio su figura en el establo.
Metin le pregunta por qué no lo llamó para asegurarse de que no era nada malo. Leila le pide disculpas por eso. Selin interviene y exclama que es él quien debería disculparse por asustarla. Metin le dice que está bien. Luego le pregunta qué hace en el establo y por qué tiene la cara golpeada. Selin le respondió que Bushra y él se separaron, pero como no tenía dónde quedarse, prefirió quedarse en el establo. Metin le pregunta por qué no les avisó para que lo pudieran acomodar en la casa. Selin le dice que no, ya que quiere estar solo para pensar qué hacer. Metin le pide a Leila que vaya con las niñas, ya que las dejaron solas en la casa. Luego de irse, Metin le pide a Selin que ahora sí le cuente qué fue lo que pasó. Por otro lado, Vecine entra a la habitación. Asra le reclama por haber tardado mucho. Vecine no le dice nada. Asra le pregunta por qué ahora se queda callada. En ese momento, aparece Vigan y la saluda. Vecine se disculpa sinceramente. Vigan le ordena que se calle y le pide que salga, aclarándole que después se encargará de ella. Luego de eso, Vigan le preguntó a Asra por qué regresó a la casa, o acaso Otay la dejó abandonada. Asra le dice que no sabe de qué está hablando. Vigan sabe que no es así, por lo que le ordena que se largue de su casa. Asra le dice que no, ya que Orhan le pidió que se quedara. Comenzó le grita que no lo mencione. En ese momento, Orhan llega y pregunta qué está pasando. Comenzó le pide que mire que la traidora regresó, aclarándole que descubrió que Vecine le traía la comida. Orhan le dice que ya lo sabe, ya que él mismo permitió que se quedara. Vigan no lo puede creer y le pregunta si acaso olvidó que ella los traicionó. Orhan le solicita que mejor vayan a la oficina para hablar cómodamente. Luego de eso, Asra le preguntó a Orhan si va a cumplir su promesa, así como ella lo hizo. Orhan le responde que eso lo verán más adelante. Más tarde, Metin le pregunta cómo es posible que Bushra siga queriendo a ese hombre después de todo el mal que hizo en el pueblo. Selin le aclara que esa decisión ya la tomó, y por eso él no pudo quedarse con ella. A su vez, Metin le dice que esta también es su casa y se puede quedar todo el tiempo que necesite. Selin se lo agradece mucho. Asimismo, Metin mira su cuchillo y le pregunta qué pensaba hacer. Selin se pone muy nervioso y lo guarda. Metin le pide que no piense en hacer un mal con eso. Selin le jura que él sería incapaz de herir a alguien, sino que iba a cortar las cuerdas para hacer una hamaca. Metin le cree, por lo que le dice que mejor vayan a la casa. Selin le dice que no, ya que en verdad necesita pensar las cosas. Metin no le insiste más, pero le aclara que al menos le traerá una cobija. Por otro lado, Vigan le pregunta a Orhan por qué permitió que Asra se quedara en la casa. Orhan le entrega los papeles de las tierras. Comenzó le pregunta qué hay con eso. Orhan le responde que ahora tiene en sus manos todas las tierras del pueblo, aclarándole que fue por eso que dejó que Asra se quedara. Comenzó, muy impresionada, le menciona que creía que Asra trabajaba para Otay. Orhan le dice que él también, pero como que al parecer usamos su cabeza por primera vez y le dio documentos falsos a Otay, y que después que Otay la traicionó, ella vino a él y le entregó esos documentos. A su vez, Vigan le dice que parece muy bueno para ser verdad. Orhan le aclara que es verdad, y como ahora tienen en sus manos la mitad del pueblo, por fin pueden hacer el sueño que querían. Vigan le pregunta qué quiere Asra a cambio de todo eso, a lo que Orhan le responde que solo quiere que la protejan. Vigan lo felicita al ver que volvió a ser el de antes al día siguiente. Melissa baja las escaleras, pero al ver que están preparando su desayuno favorito, corre a la cocina y pregunta si puede ayudar en algo, ya que con tanta hambre quiere comer todo. Leila se ríe y le dice que no es necesario, ya que el desayuno está casi listo. En ese momento, Gans baja y se decide hablar. Leila la saluda y le pide que se lave las manos para que pueda desayunar. Gans les menciona que primero les tiene que decir algo. Leila le pregunta qué es, a lo que Gans les pregunta si puede ayudar en algo. Al oír eso, todos quedan muy sorprendidos. Luego, Metin le respondió que estaría encantado. Gans le aclara que el problema es que nunca ha cocinado, por lo que les pide que la ayuden a hacerlo. Melissa interviene y le comenta que primero debe aprender a poner la mesa. Gans exclama que está muy aburrido. Leila le pregunta si va a empezar otra vez. Gans se ríe y le aclara que es mentira. Leila se relaja y se alegra de que por fin su hija pudo cambiar. Por otra parte, Asra despierta a Hassin y se sienta en las piernas. Hassin se inquieta mucho y le pregunta si acaso está soñando. Asra le responde que no, luego le dice que huele a hombre y lo besa por todas partes. En ese momento, Vecine aparece y le espanta el sueño. Hassin se molesta y le pregunta para qué lo despierta. Vecine le dice que es un sinvergüenza por soñar cosas que no son. A su vez, Hassin le pide que no vuelva a despertarlo así. Vecine le pide que mejor salga del auto, ya que lo impestó todo con su mal olor.
Asra le aclara que no es mal olor, sino que es el olor de un verdadero hombre. Vecine le pregunta cuál hombre, si más bien huele a los osos del bosque. Mientras tanto, Gunes hace de las suyas y les pide que no confíen mucho en ella, ya que en cualquier momento ella se revela. Al oír eso, todos quedan en shock. Gunes se ríe y exclama que todo es mentira. Leila se alegra y le aclara que su humor es muy fuerte. A su vez, Gunes les menciona que ella cambió por ellos, ya que ser mala no le trajo ningún beneficio. Melissa interviene y le aclara a Gunes que ella cree que puede ser otra Melissa. Gunes le dice que con ella es suficiente. Por otro lado, Metin entra al establo para darle comida a Selin, pero se extraña al ver que no está por ningún lado. Al salir, Nekati llega en ese momento y le pregunta a Metin cómo está. Metin le responde que bien. Además, le menciona que fue a llevarle comida a Selin. Nekati le dice que debe ser muy duro para él. A su vez, Metin cambia de tema y le pregunta por qué viene a su casa. Nekati le responde que vino a traerle la invitación a su boda. Metin se lo agradece, pero al ver que no está tan emocionado, le pregunta si hay algún problema, a lo que Nekati le responde que sí. Más tarde, Gans ve que Defne no deja de mirarla, por lo que le pregunta a Melissa, hasta cuando ella dejara de verla como si fuera un extraterrestre. Melissa le pide a Defne que deje de verla así. Defne le pregunta si de verdad piensa confiar en ella después de todo lo que hizo. Melissa le responde que sí, ya que todos merecen una segunda oportunidad. Defne le pregunta si de verdad piensa perdonarla a pesar de todo el daño que le hizo. Melissa le responde que sí. A su vez, Defne, al ver que no tiene opción, decide perdonar a Gans. Esta se emociona mucho y la abraza. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y escríbete.